Hey, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un nuevo capítulo de Tutorial Galactic Craft. Y vale, en esta ocasión vamos a craftear la Tier 4. Que recuerden que el Sheet está en Mercurio. Solamente que esta última vez que fuimos, pues encontramos el Geiger Counter, ¿vale? En vez del Sheet de la Tier 4. Pero, mira, que me faltan 3 segundos para entrar. Vale, acabo de descubrir algo, que cuando tengo una radiación baja, la máquina no me quita el 5%, me quita 1% solo. No entiendo esa parte aún, pero en fin. Bueno, les comentaba, encontramos el contador Geiger este para saber qué radiación tenemos en el cuerpo. Y pues nada, habría que seguir buscando en Dungeons para encontrar otra vez el sheet de la Tier 4. Pero lo que me queda claro es que la primera vez que visitamos Mercurio siempre nos va a entregar el sheet de la Tier 4. Así que por eso no se preocupen. Estando en Mercurio sí o sí lo van a conseguir. Así que nada, tengo aquí más o menos las cosas que voy a necesitar. Y si lo pueden ver, ya está. Ah, perdón, está Tier 3 aquí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Esta es la que vamos a hacer. Como pueden observar, bueno, pues no es muy complicada. Necesitamos Heavy Duty Plate 4. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues con Compressed Mercury, con carbón comprimido y con el Heavy Duty Plate 3, que este, bueno, pues está en capítulos anteriores del tutorial, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto. Esto va en el compresor. Supuestamente ya lo tengo. Mira, Heavy Duty Plate 3, Compressed Mercurio. Y debería de tener compress carbón, pero creo que el carbón no lo he comprimido, me cago en todo. Ahora, vale, vamos a poner un poquito aquí. Recuerden, cosa importante del carbón, ¿vale? El carbón solo se comprime si es del Extra Planets, lo que quiere decir que el carbón de la Tierra no nos sirve para eso. Así que tendremos que viajar, ya sea a cualquier planeta, creo que hasta en la luna hay carbón del Extra Planets. Así que pues vamos a tener eso. Bueno, vamos a llevarlo con cuidado. No vayan a querer comprimir el de la Tierra. Bien, y pues nada, teniendo esto. Vale, es que no sé, de verdad no sé por qué no lo comprimí, pero en fin. Mira, ahí está. Uy, ostras. Bueno, y ahora sí. Si no me equivoco, era Heavy Duty, así. Luego compres carbón aquí, aquí, aquí. Ah, vale. Ok, ya. Bien, entonces solamente lleva ahí. ¿Vale? Y también. Vale, todo esto así. Y ya se empieza a hacer, ¿sale? Entonces vamos a poner un poquito más. Voy a poner 7, mira, mínimo. Ahí está. Para que me los entregue. Y ya tenemos el Heavy Duty. El 4, ¿sale? Aquí está, que vamos a necesitar muchísimos de esos, pero pues ese no es problema. Bien, pues ya que lo tenemos aquí crafteado, lo vamos a sacar directamente del creativo porque pues nada, esto es un tutorial. Vale, listo. Por cierto, si escuchan un zumbidito ahí de fondo, bueno, pues no hay forma de evitarlo, así que pues ni modo, no va a quedar de otra más que hacer esto así. Bien, ya lo tenemos. Ah, que me falta la redstone. Mira, es que mira, por lo que me estoy deteniendo. Y es que aquí debería de tener, pero si no tengo, bueno, pues está el creativo. Sale, debería de estar por aquí. Aquí está. Listo, y ahora sí. Ahora sí no debería de detenerme nada. Bien, ahí está. Pues nos hacemos el. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me? Ah, vale, como que se había bugueado, ¿no? Ahí está. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya los tengo. Vale, ahora esto, ¿cómo se hace? Pues con naranja. ¿Qué me hace falta? Compré carbón. Sí, es que no sé por qué no comprimí carbón, ¿saben? O sea, no sé. Eso sí se me pasó. Pero bueno, no importa. Tenemos el creativo, ya les digo. Ok. Y bueno, pues de estos necesitamos dos, así que vamos a poner otra naranjita.
De estos materiales ya tenía, porque cuando... A ver, ¿dónde está el carbón? Aquí está. Porque claro, ya les digo yo que esta parte yo ya la jugué en mi... Oye, Heavy Duty, Heavy Duty, ya tenía de estos y los volví a sacar, me cago en todo. Pero bueno, ahí está. Entonces quitamos esta y ponemos este que ya está lleno y listo. Tenemos los dos. Vale, pues iríamos ya nada más por este y por este. Bien. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es Titanium y Heavy Duty de la Taller 4, que ya lo tengo. Tengo bastante. De hecho son 4, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Y ahora, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora sí. Tenemos los 4. Ahí están. Y finalmente, el Rocket Engine, que es el motor. Vamos a ver cómo se craftea el Rocket Engine. Pues bastante sencillo, ¿no? Necesitas Heavy Duty, necesitas un Oxygen Vent y Tin Canister, encendedor y botoncito. Lo tengo todo, perfecto. Ahora sí, me parece que voy completo. Entonces venimos por acá, vamos al sheet de la Tire 4, que es este. Ponemos el motor, ponemos el cono. Y después son estos, ¿verdad? Ajá. Me pide de estos. ¿Y qué más me falta? Me falta este aquí. El booster. Finalmente, los fins. Que no sé qué sea fin, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Tire 4 Rocket. Perfecto. Que como podrán ver, pues yo ya lo tengo en mi museo. Ahí está. Es esa. Pero claro, eso ya saben en mi serie normal. Esto es tutorial. Oh, pero me falta algo súper importante. ¿Qué pasa? Que aquí ya no se puede colocar. Pues la nave ya no se coloca en el launchpad de la 1. El nivel 1. Se necesita este. Se necesitan 25 de estos, que es launchpad 2. Entonces volvemos, regresamos. Y nos crafteamos el Launchpad 2, ¿vale? Vamos a ver. Y aquí está. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues con Compressed Titanium y Titanium, que también tengo, estaba preparado para esto. Mira, por eso me dan 5, necesitamos 25, acuérdense. Ah, es que esto no es, perdón. Aquí está el Titanium. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vale, perfecto. Y ahora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Bueno, pues porque necesitamos 25, ¿sale? Y 5 por 5, pues da 25. Ahora ya te enseño matemáticas en Tutorial Galactic Craft. Vale, perfecto. ¿Cómo se pone esto? Pues igual que el otro, solamente que acuérdense que son 5. Entonces, pues para que sea simétrico, lo colocamos. De hecho, ya no te deja, ¿eh? Por ejemplo, ahí, ya ven, ya no me dejó colocar. Ah, que estoy en creativo, me cago en la leche. Ok, a ver, ¿qué borro? ¿Qué borro? Bueno, no, lo voy a poner primero. Vale. Y finalmente este. Listo. Una vez puesto ese... Ah, pensé que no te lo dejaba poner, pero está bien. Vamos a copiar esto. Ahí está. Listo. Y vamos. Vámonos. Bien, tiramos ahora sí estas cositas. Por aquí, por aquí. Y vamos a ver cómo anda de gasolina esto. Creo que no tiene. Vale. Ahí está. Y ponemos esta también. Vamos a recolectar. Tengo ya vacíos dos o tres botecitos. Entonces recolectamos, recolectamos. Porque vamos a ir a Ceres. Y también vamos a ir a Júpiter, yo creo, de una vez. Júpiter es un planeta con muchísimas tormentas eléctricas, ¿eh? Entonces, no sé si sea necesario llevarme tanto, también se los digo. Pero, pues bueno, está bien, me lo voy a llevar. Listo. ¿Qué me faltaría ahora? Pues nada. De momento, esto que estoy haciendo no se puede hacer. Esto no se puede hacer porque todavía no tenemos las cosas para craftearnos esta poción. Nos faltaría un capítulo más de Tutorial Galactic Craft. Pero bueno, ya saben, lo que realmente la poción hace es reducirnos la radiación a full, ¿sale? Ahí está, 0%.
No lo hagan porque no se puede hacer, sería una trampa completamente. Yo lo hago porque pues es un tutorial, así que pues nada, creo que iríamos listos. Vamos a checar. Recuerden llevar completamente esto, ¿sale? Ahora, les voy a comentar algo. Pues resulta que este es Taller 3, ¿vale? Pues ya se puede craftear el 4. Y de hecho, pero me refiero, aquí está. Me refiero a la protección térmica, ¿sale? ¿Qué se necesita? Bueno, pues lo mismo que es el Thermal Cloud y el Compress Carbón. ¿Cómo se hace el Compress Carbón? Bueno, pues se comprime el carbón del Extra Planets. Vale, ok, entonces les decía Compress Carbón, ¿vale? Y pues el Thermal Cloud, que no, es que no recuerdo cómo. No recuerdo cómo es. A ver. El Thermal, pues nada, igual Compress Carbón y Thermal Cloud. Bueno, eso ya se lo pueden hacer, ¿sale? Yo, pues nada, como esto es un proceso igual al anterior, solamente que cambia un poco el material, pues lo vamos a sacar ya del creativo. Para no perder tanto tiempo. Bien, no me lo puedo poner mientras estoy en creativo. O bueno, al menos yo no sé hacerlo. Pero me cago en. Pero si ustedes saben hacerlo, pues háganlo. Vale, nos quitamos esto. Y nos ponemos ahora la protección 4, que en teoría debería de ser mucho más eficiente. Mira, de hecho aquí ya tenía uno, me cago en la leche. Claro, el del pasado, ¿sale? Vale, ya me llevo la cámara criogénica. Pues nada, tengan cuidado en estos planetas porque son altamente radiactivos y tenemos muy poquito tiempo para estar ahí, ¿sale? Vale, pues entonces vamos a ir directo a Ceres porque pues aquí el tiempo es. Mira, podría crearme una estación porque estoy en creativo, claro. Pero bueno, si no están en creativo, pues tienen que tener contemplado todo esto, ¿vale? Uranio, hierro, tin y un Advanced Warfare para crearte una estación. Bien, entonces, pues vamos a aterrizar en Ceres. Ok, vale, estamos de vuelta. Nada, pues que se me crashó de nuevo. Vale, de. Vaya, es que aquí se me juntaron dos, ¿eh? Mira, 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 mira. Aquí. Y acá están estas. Vale, pues nada, este es el líquido que yo les decía. Voy a preparar todo para salir. Y, vale, ok. Esto lo quitamos. Muy bien. Y una más. Cuatro, una más, perdón. Bien, no hay forma aquí de llegar con otro tipo de nave, ¿eh? Es la única que se permite. De momento yo voy a desechar esto porque ya lo tengo aquí. ¿Cómo está esto de gasolina? No sé. Mira, sí tiene gasolina. Vale, pues yo creo que con eso. Nos vamos a ir con eso. Y ahora sí, vamos a sacar cubetitas. Mira, vacías. Pero ¿cuántas puedo sacar? Puedo sacar 16. Pues muy bien. Uy, 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 uy. Espera, espera, espera. Ah, bueno, estoy en creativo. No sé qué pase si no estuviera en creativo con este líquido, ¿eh? Pero bueno, mira. Lo agarramos. Y esto se llama. Oh, que no puedo, me cago en. Sí. Vale, entonces ahora sí me va a dejar agarrar esto. Muy bien. Vale, y esto es Liquid Crystallized Water Bucket. Esto nos va a servir para la poción, así que les recomiendo que se lo lleven de una vez. Además, hay otra cosa que nos dan aquí, uranio. Mira, si podemos observar, todo ese líquido es el mismo, ¿eh? Hay muchísimo, muchísimo, y también está este de aquí. Que no recuerdo ahora mismo si nos sirve para algo, pero nos lo vamos a llevar también. Vamos a ver. Venga. Esto se llama radioactivo, ¿vale? Y finalmente les decía, que iba a volar.
Finalmente, pues el uranio este que, bueno, la vez que vine encontré muy poquito, pero pues esperemos que esta vez sea más fácil encontrarlo. Vale, entonces, ¿qué mejor que una cueva, eh? ¿Qué mejor que una cueva? Mira, aquí hay, ya ni es necesario. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en la Tierra hay uranio, pero claro, no tiene nada que ver con este uranio, es del extraplanet, ese es el que necesitamos. Y vean, 8 de uranio, refinado ya, y este es el que necesitamos para craftear lo que es la poción, ¿vale? Lo que viene siendo la poción. Entonces, eso es todo lo importante de Ceres, ¿vale? Voy a subir con creativo ya. Pues finalmente me iré a Júpiter, que me está costando mucho trabajo. Se me crasheó hace rato que quise aterrizar en Ceres. Pero bueno, nos vamos. Pues no, no se me crasheó, fue demasiado rápido. Y pues hay que reducirla, ¿vale? Yo la reduzco desde el principio porque si no es bastante complicado ya reducirla después, ¿eh? Así que a 10 metros por segundo está bien. Porque si no, pues nada, mueren, mueren. El ruidero, es increíble la tormenta. Claro, es que Júpiter es un planeta gaseoso y prácticamente todas las manchas que se ven en Júpiter, todas las líneas y eso, se supone que son tormentas. Entonces, pues muy normal, ¿no? Vale. Ok. Bien, vamos a sacar todo. Bueno, vale, voy a dejar eso ahí. Quito esto también. Y esto también, pero me lo voy a llevar. Bien, y para demostrarles, claro, que aquí puedo sobrevivir también. Muy bien, listo. Hay cosas curiosas aquí en Júpiter, ¿eh? Como por ejemplo ese cohete. Voy a ir en creativo. Hasta el momento no me ha caído ningún rayo, pero tampoco es que quiera investigarlo, ¿eh? Así que mira, y estos son bloques de algo, o sea, mira, esto es vidrio, pero claro, todo esto son bloques de, me parece que de aluminio, no estoy muy seguro. Es súper estresante, se escucha muy poquito. Vale, a ver. Mira, tin, esto es tin, pero hay aluminio, estoy casi seguro que hay aluminio. A ver, mira, aluminio, y son bloques. Pasa lo mismo más o menos que en Mercurio, ¿recuerdan? Con el Dash. Vale, y si mal no recuerdo, la primer dungeon a la que fui está de este lado. Aquí está, mira, muy cerca. Está cerca, pero como todo es lava, pues es difícil acceder. Aquí está la dungeon. Y aquí encontré yo el cheat para el Tier 6. Vamos a ir a otra dungeon. Vamos a ver si. Ok, mira, es que. Este lo vamos a dejar aquí. Muy bien. Me voy a tomar esta otra vez. Perfecto. Y ahora sí. Vamos a otra dungeon que no esté. Porque claro, ahorita me indica esa. Pero yo quiero otra, ¿sale? Quiero ir a otra, no a esa. Vamos a ir un poco lejos. Al fin que llevo todas mis cosas. El problema va a ser después para regresar, ¿eh? A ver. Mejor vamos a. Mira, voy a guardar las coordenadas de mi primer aterrizaje. ¿Dónde está? Me cago en todo. Se buguea esto muchísimo, ¿eh? No lo sé, lo borré. Pero debería de ser por aquí. Aquí posiblemente. Pues no tengo ni idea. Ok, vamos a guardar estas coordenadas y despegamos de aquí. Son menos 125,80. Vale, con eso tengo. Menos 125,80. Bien, quiero otra.
Vamos a ver en qué momento cambia esta. Menos 125, 80. Mira, ahí está. Ya cambió. Ya me está diciendo sobre otra, ¿vale? Menos 125, 80. Muy bien. Pues nada, vamos para allá. Me marca derecho. Vaya, está lejos, ¿eh? Está lejos porque ya viajé bastante. A ver. Vale. Vamos a bajar un poco para que se genere el mapa. Vaya, pero es que sí estaba bastante lejos esta dungeon. Lo digo porque no cambia el estado de la brújula, ¿sale? Mira, mira nada más. Aquí está, y está entre toda la lava, ¿eh? Les enseño. Hostia, es que... Aquí va a ser imposible entrar, ¿eh? ¿Están de acuerdo? Mira, que viene cayendo. Creo que se acaba de generar. Bueno, no importa. Yo de momento pues estoy en creativo. Esto me viene igual, me viene dando igual. Pero si sí quisiera saber qué hay. Mira, filo 1. El filo 1 no me interesa para nada. Protección contra el fuego. Mira, una shovel. Heavy duty shovel, dice. Extraño, ¿no? No sabemos qué material sea. A ver. Mira, más manzanitas. Atracción 2. Bueno, eso no sé qué sea. Pero bueno, me llevo todo lo que es esto, ¿vale? Venga. Que déjeme pasar. Déjeme pasar. Ok. Rompo spawns. No sé por qué. Simplemente los estoy rompiendo. Ok, mira, otro cofrecito aquí. Vamos a ver qué tiene. Más manzanitas. Mira, mucho hierro, ¿eh? Estafa 3. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Y esto? Un disco. Bueno, ya lo pondremos. Y finalmente, la dungeon. Es fácil este. Solamente lanza fuego, me parece. Entonces, bueno, en lo que lo mato. Creo que debí haberme traído un cofre. Un cofre, un arco, perdón. Ok, vale, estamos de regreso. Está a punto de morir. Y me cago en todo. Ahí está. Vale, y acá sí, uno más, yo creo. Ahí está. Venga ya. Ahí está. Muere ahora, ¿eh? Les digo, a este se mata con lo que te avienta. Entonces, pues no es muy complicado, ¿vale? Y vamos por acá. Venga ya. Listo. Mira. Tier 5. Aquí sí que me lo dieron, ¿eh? Sin nada más. Saqueo 1. Bueno, yo tengo saqueo. Ya no necesito más. Vale, mira, salí rapidísimo, ¿eh? Mira, aquí hay... Hostia. Estoy viendo algo que no había visto nunca, ¿eh? Es como un pueblo, ¿no? En Júpiter. A ver. Vaya, chaval. Hombre. No hay nada. Pues mira, es que es como una... Oh, que puedo poner música. Mira, 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 qué increíble. Bueno, pues no hay nada. Me imagino que es como una base, ¿sale? Porque aparte hay aquí otra de estas naves. Y acá hay otra casita de estas. Pues nada, se ve muy bien, la verdad. Y... Pues yo creo que voy a regresar, vamos a ver. Pues nada, que es por aquí. Creo que es aquí, de hecho. Así es aquí. Es lo más cerca que voy a poder aparecer de la casa, así que vamos a construir aquí todo esto. No recuerdo si hay algún mineral aquí en Júpiter. Ya después lo veremos, pero bueno, de momento llevo muchísimo tiempo.
Así que nada, me voy a regresar a la Tierra. Muy bien, ok, cuatro, me falta uno. Ahí está. Ahí está. Y nada, nos regresamos. Creo que lo más importante ya está. Vale, a ver. Vamos a tomar algo de aquí. Lo cambiamos por Iron. Digo, el Iron en donde sea lo encontramos, ¿vale? Y esto, bueno, esto no me interesa. Esta sí que lo voy a llenar. Y listo, ya. Mira, ahí está casita. No estaba tan lejos entonces. Muy bien. Pues bueno, se me olvidó algo de Júpiter. Pues en Júpiter se encuentra el paladio, ¿sale? Se me pasó, pero bueno, también se encuentra en grandes cantidades, así que no se preocupen. Y bueno, el paladio es muy importante porque si no, no puedes construir la Tier 5. Así que, pues nada, solamente eso se me pasó. De momento yo me voy. Mira, ahora cada que regreso, estas se liberan otra vez porque las pongo sentadas y cada que regreso, pues nada, se les olvida. Ya el siguiente capítulo, pues estaremos revisando qué es lo que se necesita para ir a Saturno y cómo se puede hacer la poción antirradiación, porque primero, claro, tenemos que ir a Saturno. Así que nada, un saludo, pórtense bien y adiós. Ah, y perdón por ese ruido de atrás, ¿eh?